Hola a todas y a todos, bienvenidos a los Vlogmas de 2022. Me hace mucha ilusión esto. Hoy es jueves 1 de diciembre y empezamos Vlogmas. No sé muy bien todavía cómo voy a hacerlo este año, es el segundo que grabo Vlogmas, así que, bueno, cuando veáis este vídeo pues ya me habré aclarado. Pero estoy muy emocionada, me parece de verdad increíble que haya pasado un año ya. Ahora mismo son las 4 de la tarde, acabo de llegar de trabajar y voy a comer. Esta mañana, bueno, he intentado grabar algunos clips, no he podido grabaros más porque me he levantado un poquito con la hora pegada y no me daba tiempo, no llegaba, así que bueno, os saludo ahora. Hace hoy muchísimo frío, es como que ha empezado hoy diciembre y de repente en Sevilla ha llegado el frío total. Está el día súper nublado, es verdad que no está lloviendo por suerte, pero hace bastante frío, ya he conectado el radiador y todo. Y hoy voy a comer lentejas que hizo mi novio ayer, que están súper ricas, tengo un montón de hambre. Son las 4 de la tarde, o sea, os podéis imaginar. Este año, lo malo, que de momento, aunque yo creo que me acercaré luego a algún sitio, es que no tengo calendario de adviento. El año pasado, si visteis los vlogs, me compré uno típico de estos de chocolatinas. El caso, que me voy a calentar la comida, que no puedo más. Este año cuento con trípode para el móvil, así que será más fácil todo, porque lo normal es que grabe con el móvil los vlogs. Me acabo de despertar de siesta y me he quedado un poco frita. Os tengo aquí puesto en el baño y os veo por el espejo del mueblecito. No sé muy bien si se va a ver bien esto, pero bueno. El caso es que son las 6 menos 20, creo y espero, pues si no voy tarde. Y me voy a clases. A las 7 tengo el máster, las clases del máster, y me voy a preparar y me voy. Voy a retocarme un poquito el maquillaje que ya tengo porque no me apetece maquillarme de nuevo. Después tengo clase de 7 a 10 y a las 10 voy a tomar algo con la gente del máster. No creo que me extienda mucho, la verdad, porque mañana trabajo, porque es jueves. Pero bueno, me apetece un poquito, así que me voy a poner las lentillas. El plano ya sé que no es el mejor aquí con las toallas y tal, pero no tenía otra forma de poner el móvil. He hecho un pedido en Primor porque se me ha gastado la base que utilizo para todos los días y mi crema, y todavía no me ha llegado. La verdad es que no sé qué están esperando. Buenas tardes de viernes, acabo de llegar de trabajar, son las 4 de la tarde. Y como ayer, pues esta mañana tampoco os he dicho nada, pero bueno, está la cama sin hacer, la tengo que hacer luego. Pero es que hay que cambiar la sábana, entonces la hemos dejado así. Y que por las mañanas normalmente no hacemos la cama, no os voy a engañar. El caso, que acabo de llegar, estoy cansadísima. Hoy me ha costado muchísimo levantarme, no sé por qué, pero me ha costado la vida. Mi idea hoy es ir a ver las luces, que en verdad no sé si están puestas, ir empezando a hacer compritas navideñas, que tengo poco tiempo para hacerlas, la verdad, porque solo puedo los fines de semana y no tengo fines de semana libres. Esa es mi idea, tampoco vamos a hacer mucha cosa hoy porque yo mañana tengo que trabajar. Lo bueno es que no tengo clases esta tarde, no tengo máster, así que pues puedo descansar, podemos hacer cosas, puedo tener vida social. Y me pondré también a intentar avanzar con los vídeos, ir editando lo que voy grabando, porque si no, entre semana no voy a tener tiempo. Lo primero que hago cuando llego a casa es ponerme el pantalón del pijama, porque odio estar en vaqueros. Y me voy a quitar las lentillas. Chicas, estoy muy emocionada porque vamos a empezar a poner cositas de Navidad este fin de semana. No sé cuándo vamos a montar el árbol, pero de este fin de semana no pasa. Y os voy a enseñar lo que vamos a poner en la puerta, que me lo ha hecho mi madre, y mirad qué guay. Ya, es una corona para la puerta, pero es totalmente natural, o sea, son cositas que han cogido en el campo y me lo ha preparado mi madre, y mirad qué chula. Es que de verdad que no me puede gustar más. Esto va a ir así, lo que pasa que para colgarlo necesitamos algo, porque nuestra puerta no tiene nada para que se enganche, entonces vamos a comprar un cuelgafácil o algo, pero
Mirad qué mona. Bien, nos ha hecho este centro de Adviento, igual con cositas del campo, que no sé, me parece súper chulo, con las piñas, las velas. El año pasado también nos hizo uno, así que le hemos colocado aquí, aunque luego le voy a poner en la otra mesita y vamos a encender las velas. Y me encanta, me parece súper chulo. Así que esto es lo primero de Navidad que vamos a poner. Y me voy a preparar un poquito, me voy a quitar el pijama y tal, y nos vamos a ir al centro, así que me voy a poner las lentillas, me voy a retocar un poquito el maquillaje, pero es que no están puestas las luces todavía. Ya estoy en casa, chicas, y me voy a duchar. Antes me voy a desmaquillar un poco, me voy a quitar el poco de maquillaje que me queda. Y os quiero enseñar, para hacer el vlog como más completo, porque no sé muy bien qué va a salir de aquí, os quiero enseñar mi rutina facial actualizada. Últimamente tengo la cara fatal. En esta época del año se me pone fatal. Además, esta semana me ha venido la regla, pues me han salido muchos granitos. Y justo el fin de semana pasado tenía la cara horrible. La sigo teniendo mal, pero se me ha bajado un poquito la inflamación que tenía, sobre todo aquí. Entonces me pedí unas cositas aprovechando el Black Friday, que creo que no os las he enseñado. Os lo voy a enseñar. Cositas que ya he probado y que tenía ganas de probar. Y no sé exactamente lo que ha sido, pero sí que es verdad que me ha mejorado un poquito los días, me ha mejorado bastante. Lo primero que me he comprado, que yo creo que ha sido lo más determinante, es el serum este de Freshly, que es el de ácido acelaico. Este yo ya lo he utilizado y la otra vez me fue muy bien, la verdad. Además me lo cogí súper baratito porque creo que vale 36 euros, que fue lo que me costó la otra vez, y me lo he cogido en el Black Friday porque tenían como un 50% de descuento y había otro código que encontré. El caso es que se me quedó a 16, o sea, me parece una super rebaja. Y lo otro que me he comprado es de una marca que estoy harta de ver en TikTok, que es Yepoda. Es una marca de cosmética coreana, nunca he probado nada de cosmética coreana y tenía muchísimas ganas, así que me he cogido en primer lugar este bálsamo desmaquillante, que yo ya he utilizado el de W7, que os lo enseñé, y la verdad es que me va muy bien. Yo tengo la cara muy grasa y a pesar de eso no me produce más grasa, ni me va mal, ni nada. O sea, muy bien, huele genial, huele de verdad como a naranja, huele igual que los champús de Freshly. Viene así, yo lo cojo con el dedo y lo que hago es desmaquillarme con este y luego me lavo la cara con esta espuma, que es muy guay. Ahora os la voy a enseñar porque es muy chula y siento que limpia la cara muchísimo. El bálsamo está bien, pero sin más. No tiene mucho que envidiarle el que os dije, el que os he dicho de W7, que además es bastante más barato. Esto sí que es verdad que me lo he cogido igual en el Black Friday y me ha salido bastante bien de precio, pero si no, pues son productos caros. ¿Son buenos? Pues parece que sí, pero son caros. El caso es que esta espuma a mí me está encantando. Siento que me deja la cara súper, súper, súper limpia. Lo que hago es eso, desmaquillarme primero con el bálsamo y luego lavarme con esta espuma y con agua, como si fuera un gel de toda la vida. Y limpia muy bien todo el aceite del desmaquillante, la suciedad, el maquillaje, los restos que quede, queda la cara súper limpita. Así que lo que voy a hacer, me he lavado ya las manos, me voy a recoger el pelo porque no me lo voy a lavar hoy, me lo lavaré ya mañana tranquilamente porque no me apetece, porque es un poquito tarde. Me voy a hacer un super moño, que no entiendo cómo a la gente le queda bien estos moños, pero a mí me queda fatal, pero bueno, no pasa nada. No queremos manchar el jersey, así que me lo voy a quitar. Lo que hago es, ya os digo que lo estoy aprendiendo a utilizar. Yo cojo un poquito, lo derrito un poquito con las manos y me lo echo a la cara. ¿Quién huele de verdad? ¿No sabéis lo bien que desmaquillan estas cosas? Es muchísimo mejor que, por ejemplo, el agua micelar, porque como que no gasta tanto producto, desmaquilla muy bien y no necesitas algodones. Lo humedezco un poquito con muy poca agua, que es lo que pone como lo tienes que utilizar. Y así hace como un poquito más de espuma y es más fácil de manejar también. Yo lo que hago normalmente es que no me seco la cara, sino que cuando la tengo mojada de enjuagarme el bálsamo, directamente me echo la espuma y me lo lavo todo
Lo que pasa es que por no tener la cara aquí empapada mientras os explico, ahora me he hecho la espuma entonces. Y mirad qué guay es. O sea, yo lo pongo un poquito y con dos pumps suficiente. Es muy guay. Sí que es verdad que esta huele un poquito raro, pero bueno. Y la verdad es que deja la cara sin un rastro de maquillaje. O sea, la tengo súper limpita y muy, muy suave. El bálsamo está bien, pero la espuma me ha encantado, la verdad. Me gusta muchísimo. Así que me voy a duchar. Y ahora os enseño los demás productos que utilizo por la noche. Yo no sé la gente cómo sale monísima en las rutinas y estas cosas, pero estas son mis pintas. El caso, ya me he duchado, ahora voy a hacerme la rutina facial de noche. Cambia un poquito con la de día, ya otro día os la enseño. Aunque prácticamente son los mismos productos, la verdad. Lo que me he hecho es mi tónico favorito del mundo, que es este de Árbol de Té de Body Shop, que me va genial. Esto lo aplico tanto por la mañana como por la noche. Que un algodoncito. Y esto la verdad es que sobre todo cuando tengo muchos granitos o que están muy inflamados o así, me calma un montón, me lo seca bastante rápido. La verdad es que me encanta. No sé si es el tercer bote ya que tengo. Y me he hecho mi serum para terminar. Ahora mismo me echaría la crema hidratante después. Lo que pasa es que se me ha terminado. Hemos ido al centro antes, como os he dicho, a dar una vuelta. Hemos merendado y tal. Las luces todavía no están encendidas. Y hemos estado en la Feria del Libro Antiguo, que es ahora en Sevilla. Pero no hemos comprado nada. Yo he visto algunas tiendecillas para temas regalitos, amigo invisible y demás. Pero no he comprado nada. Y me tengo que dar prisa porque es lo que os he dicho antes. No tengo mucho tiempo para comprar cosas entre el trabajo y el máster. Y tengo que aprovechar. Así que supongo que mañana iremos a dar otra vuelta. Y aprovecharé para mirar más tiendas. Porque no tengo ni idea de qué comprar estas navidades. Así que sí, he estrenado mi pijamita de navidad. O sea, no he estrenado porque no es nuevo. Me refiero a este año. Y me encanta, es súper calentito. Ya sí que estamos en el mood de navidad. No voy a cenar mucho, la verdad, porque no tengo mucha hambre. Lo que sí, me voy a ir muy prontito a dormir. Porque tengo un sueño. Hoy que me he puesto el outfit toda blanquita, seguro que llueve. Pero bueno, nos vamos ya a trabajar con mucho sueño. Ya estoy en casita, acabo de llegar de trabajar, por eso tengo estos pelos. Y voy a comer, son las 4:30 porque los fines de semana, los sábados que trabajo, salgo más tarde. También entro un poquito más tarde. Y por suerte me han venido a recoger, así que pues he tardado poquito. Lo primero que voy a hacer es ponerme el pijama. La corona, mira qué guay, ha quedado muy chula. La hemos enganchado un poquito ahí como hemos podido. Chicas, estamos ya en casa. Mirad cómo estoy, cuál es mi plan. Hemos llegado ahora al centro comercial y bueno, me he comprado más que una tontería. Al final ha sido un fail porque no he encontrado nada. Por cierto, os voy a dejar
por aquí arriba el haul que subí el domingo, que hoy les enseño mis últimas compritas y lo que me he comprado hoy y todo, que está muy guay. Así que ya está subido, os lo voy a dejar por aquí en la cajita de información, por si queréis verlo. El caso es que hemos llegado ya del centro comercial y vamos a salir con unos amigos a tomar algo, a cenar y tal, pero se ha puesto a llover y nos ha dado muchísima pereza, así que nos vamos a quedar en casa porque está el día de repente, o sea, se ha puesto el día como súper feo y bueno, no sé si podéis escucharlo, pero está lloviendo. Y ahora me ducharé, me desmaquillaré, me lavaré el pelo que ya me hace falta. Y creo que vamos a pedir y a ponernos una peli y tal. Me apetece un montón el plan. Así que como mañana no madrugamos, pues ese va a ser nuestro plan del sábado. Mañana además voy a grabar el haul que os acabo de decir que ya estará subido. Así que lo tengo que grabar, editar y publicar mañana. No sé cómo lo voy a hacer. En esta época la verdad es que es un poco agobio el centro comercial, porque hay tantísima gente que al final no ves nada bien. Y por fin ha llegado mi pedido de Primor, que iba a ir a recogerlo antes, pero no nos daba tiempo. Así que como ya los domingos están todo el mes de diciembre los centros comerciales abiertos, mañana iré a por él, que por fin me lo han enviado. Y es que lo necesito, más que nada por el tema de la crema de la cara. Y como habéis visto, hemos puesto ya la corona. Y no sé si pondremos el árbol mañana o ya en el puente, que el martes, bueno, no, bueno, sí, yo sí tengo puente, pero el martes es fiesta, así que como estaremos los dos en casa, seguramente ya pongamos la decoración de Navidad ese día. Y no sé, la corona ha quedado muy guay, la hemos pegado ahí un poco como hemos podido, porque no tiene nada para, es lo que os he dicho antes, no tiene nada para colgarla. Me hace muchísima ilusión, me encanta la Navidad, es mi época favorita del año, la verdad. Ya ha llegado la cenita de hoy. Hemos pedido gyozas de marisco, brochetas de pollo yakitori y sushi variadito. Buenos días de domingo, ya estoy así de preparadita, no me he levantado así, es que acabo de terminar de grabar el haul que os voy a subir, bueno, que ya estará subido, lo que pasa es que no me va a dar tiempo a subirlo hoy domingo, sino que lo publicaré mañana lunes, porque lo he grabado entero, el try-on y todo, pero no me da tiempo a editarlo, así que lo editaré esta tarde noche y mañana lunes lo tendréis. Y nada, me he maquillado para grabar, me he peinado un poquito, me he hecho unas ondas que siempre se me quedan regular y me acabo de cambiar porque vamos a ir a comer por ahí, así que os voy a enseñar mi outfit, que no me he podido resistir y he estrenado ya los pantalones metalizados. Mirad, así voy a ir, voy a llevar este jersey que es de Zara de hace un par de años o tres y me encanta, la verdad es que me saca de apuros, y mis pantalones nuevos, que mirad qué chulos son. Es verdad que son un poquito el tiro más bajo de lo que a mí me gustaría, y de la cintura me quedan un poquito anchos, pero bueno, son muy bonitos. Me he puesto con las botas, que parecen botines así, no sé, me gusta mucho el look. Me voy a poner un abrigo negro, obviamente, y creo que cogeré el bolso plateado. Y así es como voy a ir hoy, así que nada, nos vamos, que vamos a comer por ahí, que son las 2, en verdad. He tardado bastante más de lo que creía que iba a tardar grabando el vídeo. Y también nos hemos levantado un poquito tarde hoy, se nos han pegado las sábanas. Buenas noches, chicas, ya estamos en casa. Están las sillas aquí subidas porque hemos puesto la conga para que pase por ahí detrás. Hemos llegado ahora mismo y yo me acabo de plantar aquí en el sofá, como veis, con mi mantita y mi ordenador, porque me voy a poner ahora mismo a editar el haul que he grabado esta mañana para publicarlo mañana por la mañana. Y espero que me dé tiempo, ahora mismo son las 8 y 20, así que yo creo que sí. Normalmente los hauls tardo poquito en editarlo, es verdad que
para grabarlo es un rollo porque hay que mover mucho y es un jaleo. Son los vídeos que desde mi punto de vista más se tarda, pero a la vez el que más me gusta. Y por ejemplo en editar pues se tarda poquito. Y son ahora mismo las 11 menos cuarto y por fin acabo de terminar de editar el haul, que me estaba dando muchos problemas, más que nada por la luz, porque he grabado con una cámara nueva en la que no me podía ver. Normalmente yo grabo con mi Canon y me veo porque tiene la pantalla abatible, y con esta cámara pues no me podía ver. Lo he intentado retocar pero me ha sido imposible cuadrarlo bien, pero bueno, yo creo que más o menos ha quedado el vídeo bien, así que lo estoy exportando. Me voy a ir a duchar mientras y ahora lo subiré y haré la miniatura para dejarlo programado para mañana. Es bastante tarde, pero bueno, como no vamos a comer mucho porque hemos comido bastante esta mediodía y yo sigo empachada. Lo que sí, hemos comprado queso. Había unos puestecitos que siempre ponen por Navidad y siempre viene uno que son productos extremeños. Entonces hemos comprado una torta, ahora os la enseño, que está buenísima y huele a queso. Para la gente que no le gusta el queso, no le tiene que agradar mucho, pero lo vamos a probar y simplemente cenaremos algo rápido porque la verdad es que yo no tengo mucha hambre. Me voy a duchar, que encima está lloviendo bastante, lleva desde que llegamos a casa prácticamente lloviendo, y eso que hoy ha hecho muy buen día, o sea, ha hecho bastante sol, calorcito, entre comillas, dentro de que es diciembre, y mañana trabajo. Lo que sí que es verdad, que mañana trabajo, pero tengo libres martes, miércoles y jueves, y el viernes también trabajo, y luego el fin de semana libre. Así que esta semana va a ser súper cortita. Estoy deseando que llegue ya mañana por la tarde, estoy ya en casa comiendo. Aquí lo voy a dejar cargando, no sé cuánto tardará porque pesa un ratito. Me voy a desmaquillar antes de nada. Lo bueno es que para mañana ya tengo hechas las juntitas. La verdad es que me han salido bastante bien. No sé mañana cómo tendré el pelo cuando me levante, porque a mí de un día para otro no me dura nada. Nuestra cenita del día de hoy. ¡Qué fantasía! Madre mía, es que huele. Y un poquito de tomate para compensar.